Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Vamos a dar comienzo a continuación a la primer clase de apoyo que organizamos desde la agrupación Franja Morada. Estamos muy contentos de volver a encontrarnos en esta instancia, en esta herramienta que tratamos de garantizar año tras año desde nuestra agrupación para que puedan preparar su ingreso y efectivamente ingresar a la universidad pública y en especial la carrera de abogacía, que es tan apasionante y que es una carrera verdaderamente hermosa. Hoy vamos a ver historia argentina desde 1810 a 1820 y también vamos a tener algunos tips o algunas recomendaciones pedagógicas respecto a IECA. Nos acompaña en esta oportunidad Rocío Chinelato, quien es abogada egresada de la UNC, fue expresidenta del Centro de Estudiantes de nuestra facultad y presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, también por la Franja Morada, y actualmente es adscripta en la materia IECA. Desde la Franja vamos a estar para acompañarlos en todo este trayecto y saben que siempre pueden contar con nosotros. Así que bueno, Rochi, te doy la bienvenida. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Ahí, Mati, si querés confirmarme si se escucha bien. Sí, se escucha bien, por lo que sea en el chat. Perfecto. Perfecto, puede ser que tengamos un poco de delay, así que cualquier duda, consulta o algo que no se entienda bien, me pueden ir avisando. Como, bueno, muy bien me presentó Mati, mi nombre es Rocío Chinelato, pero me dicen Rochi, así que cualquier duda, pregunta, consulta que quieran hacer por el chat, no duden en realizarla. La idea de estos grupos de estudios que organiza la agrupación Franja Morada es poder efectivamente sacar todas las dudas, las consultas, que sea un espacio ameno, en donde realmente les sirva como una herramienta para poder garantizar su ingreso a la Facultad de Derecho. En primer lugar, felicitarles por haber tomado la decisión de estudiar esta carrera tan importante para nuestra sociedad y que en ese sentido, dentro de la Universidad Pública, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, vamos a ver, como seguramente han estado estudiando, es una de las universidades más antiguas, no solo de Argentina, sino también de la región. Por tanto, es un honor formar parte de esta casa de estudios. Para comenzar a hablar un poco de qué es esta materia de IECA, con qué se van a encontrar el primer día hábil del mes de febrero cuando comiencen a cursar, bueno, seguramente hay algunas cuestiones que quizás algunos ya tengan claro, pero otras personas por ahí tienen algunas dudas. Es muy importante tener en cuenta que la materia IECA, Introducción a los Estudios de la Carrera de Abogacía, seguramente el primer día de clases los profes le van a preguntar qué significa IECA, así que estén preparados y preparadas. Esta cátedra, que es una materia más dentro del plan de estudio, dentro de las 45 materias obligatorias de la carrera, IECA es considerada una materia más, por tanto, está distribuida en tres cátedras. Seguramente algunos se han inscrito en el turno mañana, otros en el turno tarde y otros en el turno noche, cada uno de esos turnos con dos horarios de cursado cada uno, en el cual van a ver que también se los ha ido asignando a distintos grupos dentro de las aulas virtuales de la facultad. O sea, hay una sola aula virtual, pero cada comisión, cada cátedra tiene su pestaña dentro de las aulas virtuales. En ese sentido, quienes formen parte de la cátedra A, es decir, quienes se hayan inscrito en el turno mañana, van a tener como titular de cátedra a la doctora Maisy Piñero. Quienes se hayan inscrito en la cátedra B, es decir, el turno tarde, van a tener como titular a la doctora María Eugenia Gómez del Río. Y quienes se hayan inscrito en la cátedra C, tienen como titular al doctor Daniel Barrio Nuevo. ¿Por qué es importante saber esta distribución de cátedras? Porque no tanto en este primer examen, pero sí en el segundo examen, algunos de los temas seleccionados para tomarse en el examen pueden variar en función de la cátedra A, de la cátedra B o de la cátedra C. ¿Sí? Eso por criterios del titular y de los docentes que pertenecen a esa cátedra. Por tanto, esto en los primeros días de clase, en los primeros 4 días de clases que van a tener previos al examen, que para que todos se anoten,
El examen está planificado, excepto cambio que surgiera próximamente, pero en principio ya está fijado. Se va a llevar adelante el día 8 de febrero para las tres cátedras en simultáneo. Es decir, que todos los estudiantes inscritos en IECA van a rendir el primer parcial el día 8 de febrero, ¿sí? Un día después de mi cumpleaños, así se acuerdan. Y puntualmente las tres cátedras rinden el mismo día. Lo que puede variar es que la cátedra A haga una selección de temas dentro del material del tomo 1 distinta a la cátedra B o a la cátedra C. Para este primer parcial, solamente se evalúa el tomo 1, es decir, todo lo respectivo a historia argentina y algunos contenidos de historia de la universidad, ¿sí? Puede ser que en materia de historia de la universidad, algunas cátedras tomen un poco más de temas que otras, pero eso se los van a confirmar los docentes en los primeros días de clase en función del criterio de cada cátedra. ¿Bien? ¿Vamos bien con esto? No sé si Matías hay alguna pregunta en el chat, me vas diciendo. Sí, ¿Por qué es importante rápidamente. que sepamos los temas de examen? En este primer parcial, lo que se suele evaluar y lo que, o sea, se evalúa históricamente, tradicionalmente, es el contenido de historia argentina, como decía recién, e historia de la universidad. Entonces, en estos días, en toda esta planificación de grupos de estudio que Franja Morada ha realizado, los temas que se van a preparar y se van a abordar son los vinculados específicamente a historia argentina e historia de la universidad, ya que lo que vamos a hacer es prepararnos para este primer examen que se va a tomar el día 8 de febrero. Después del 8 de febrero, ustedes ya van a estar cursando normalmente todos los días, de lunes a jueves, y vamos a comenzar con los grupos de estudios destinados al segundo parcial. Por tanto, lo que es el tomo 2, para que no pierdan tiempo en esta oportunidad, no sería perder tiempo, pero para que no estudien un contenido que no se va a evaluar en esta oportunidad en el primer parcial, ese tomo 2 se toma en el segundo parcial. ¿Y qué temas se incluyen en el segundo parcial? Ya lo van a ver con detenimiento, porque el segundo parcial van viendo tema por tema con los docentes, evalúan temáticas vinculadas a ciencias, ciencias jurídicas, lenguaje, el rol del abogado. Entre otras cuestiones que son propias del tomo 2 y del segundo parcial, que ya más adelante nos vamos a concentrar en eso, luego de rendir el primer examen. Ahora bien, ¿cómo va a ser este primer examen? ¿Con qué nos vamos a topar el día 8 de febrero? En primer lugar, para criterios de objetividad y de transparencia para todos los estudiantes que rinden IECA, las dos modalidades, la modalidad de examen de IECA, tanto para el primer como para el segundo parcial, e incluso el examen final, son exámenes totalmente objetivos, es decir, que ustedes no van a tener que contestar preguntas a desarrollar, es decir, que no es un examen subjetivo, sino que nos vamos a limitar a contestar en función de las opciones que el mismo examen ya nos va a estar proporcionando. La estructura tradicional del examen es 40 preguntas aproximadamente, múltiple opción, en donde vamos a tener que tratar de elegir la opción más correcta, ¿sí? Puede ser que tengamos cuatro opciones de respuesta ante una pregunta y la opción A es correcta, pero la opción B es más completa, o sea, es correcta, pero tiene más información precisa, entonces en este caso vamos a elegir, por ejemplo, la opción B. Esto lo decimos para que nos vayamos preparando a qué modalidad de examen nos vamos a con qué modalidad de examen nos vamos a encontrar el 8 de febrero. Entendiendo que no es lo mismo prepararnos para un examen a desarrollar, que quizás es la modalidad más similar que hemos tenido en la escuela secundaria o en otros niveles educativos, a un tipo de examen de estas características, en donde la utilización del tiempo, la buena administración del tiempo también es importante para poder completarlo. Entonces, haciendo un resumen, el examen va a contener, en primer lugar, alrededor de 40 preguntas a contestarse a través del sistema de múltiple opción. Después vamos a tener algunos otros ejercicios vinculados, por ejemplo, a ordenar cronológicamente algunos hechos de la historia argentina o de la historia de la universidad. Esto puede ser un ejercicio que se lleve adelante. O si no, también podemos incluir otro tipo de ejercicios, como por ejemplo unir con flecha opciones correctas, ¿sí? La opción A con el enunciado A con el enunciado número 1 corresponden, por tanto,
Este tipo de ejercicio puede ser también que nos toque dentro del examen. Los exámenes van variando en función del turno, ¿sí? De examen de cada uno, por tanto, no es que el turno mañana va a rendir el mismo examen que el turno tarde y que el turno noche, es decir, que cada cátedra va a tener su propio examen, pero dentro de la misma modalidad, es decir, todos los estudiantes van a rendir un examen múltiple opción, con estas características, pero lo que va variando son las preguntas, es decir, el contenido, dentro de lo que va en el tomo 1 del material de estudio. Es muy importante, con respecto a de dónde estudiamos, tener en cuenta que la única garantía de lo que efectivamente puede estar correcto en un examen es el material de estudios oficial de la cátedra. Seguramente en este tiempo han podido acceder a mucha información, a líneas de tiempo, cuadros, resúmenes, apuntes de academias, de distintas agrupaciones. Es muy importante todas estas herramientas, sin lugar a dudas pueden ayudar muchísimo, pero es muy importante que se centren en el contenido del examen, que es el material de estudio, en este caso el tomo 1. Si hay algún error en el examen, ustedes con el libro, con el material de estudio, van a poder acreditar que ese era un error del examen y un error de ustedes. Es decir, que el libro y lo que dice el libro es como la garantía que tenemos a la hora de conocer cuándo una respuesta es correcta o no. Del mismo modo, cuando practiquemos, porque vamos a tener instancias que seguramente los chicos de Franja Morada les van a mencionar, instancias de práctica, de simulacro de parcial, que nos va a servir muchísimo para poder, en primer lugar, saber cómo desarrollar este tipo de examen y también poder ganar agilidad en el uso del tiempo, que también es un elemento fundamental a la hora de responder este tipo de examen múltiple opción. No sé, Mati, si hay alguna duda, vamos bien, vayan poniendo alguna reacción en el chat de YouTube, a ver si vamos todos bien con la info. Vamos bien por el momento, las dos están siendo salvadas, vamos con un poco de delay nosotros. Bueno, y en ese sentido, bueno, nosotros desde estos grupos de estudio, estas clases de apoyo, lo que buscamos es poder complementar el estudio que ustedes van desarrollando, aprobar la materia IECA. Poder rendir los exámenes y llegar a estudiar el contenido es totalmente posible, no es necesario, cada uno elige y digamos, está la posibilidad de ir a un profesor particular y demás, o ir a una academia, pero entendemos que también en el marco de la universidad pública es muy importante que se generen espacios como estos, en donde tengan herramientas para poder estudiar, sacarse las dudas y llegar al día del examen de la mejor manera, y entonces eso es algo muy importante y significativo que organiza la franja. Por último, otra recomendación, estas temáticas vinculadas al primer parcial que se van a evaluar el día 8 de febrero, al tener tan pocos días previos de clase, ustedes van a comenzar a cursar el día miércoles 1 de febrero, y ya a la semana siguiente van a tener el examen, es decir, van a cursar miércoles primero, jueves 2, el día viernes no se cursa, pero seguramente va a haber algunas clases de apoyo dictadas por las cátedras, luego van a tener dos días más, el día 6 y el día 7, de repaso, con tan solo 4 días de clases presenciales, es muy difícil que los profesores les puedan dictar todo el contenido, es decir, no van a poder explicar todos los temas del tomo 1, ya que se entiende que este tomo es de estudio autónomo. Por tanto, es muy importante que cara a esos 4 días de clase que van a tener a principios de febrero, puedan llevarse un listado de temas, o de dudas, o de cuestiones, o de consultas que quieran hacerle al docente, para poder aprovechar al máximo esos días de clase con los profesores. ¿Sí? Así que bueno, un poco esto en términos generales es lo que podemos hablar de cómo encarar este estudio. Estamos a tiempo, lo importante es que ustedes puedan hacer algún tipo de cronograma de estudio en donde te vayan fijando la cantidad, digamos, o los temas que van a ir viendo día por día. Es muy importante poder hacer una lectura consciente
tratar de no aprendernos las cosas de memoria, porque la modalidad del examen es un examen a relacionar, quizás nos preguntan alguna temática vinculada a la Revolución de Mayo de 1810, y en la pregunta siguiente nos hacen una pregunta vinculada a la universidad o los periodos históricos de la universidad, entonces tenemos que tener esa capacidad de análisis y de razonamiento, que si estudiamos todo absolutamente de memoria, no digo que les vaya a ir mal, pero quizás se nos complejiza a la hora de resolver este tipo de examen que va bastante a la interrelación de los temas. Entonces, estamos a 11 de enero, estamos con tiempo, si podemos armar un buen cronograma de estudio, ayudarnos con los distintos materiales que los chicos de Franja Morada, por ejemplo, les pueden ir acercando, distintos resúmenes, líneas de tiempo, cuadros, material audiovisual, sería buenísimo como complemento, pero que ustedes vayan teniendo planificado su estudio hasta el día del examen, y también tener estas instancias, poder participar de estas instancias de simulacros de examen, que son muy importantes, no solo porque nos ayudan a poder llegar más preparados académicamente, sino también que nos relajan. Es muy importante el contenido psicológico en este tipo de instancias, de poder estar relajados, poder estar tranquilos, y vamos a poder llegar relajados y tranquilos de manera que si podemos planificar nuestro estudio y hacerlo con calma, razonando, interpretando, y sabiendo que estamos a plena disposición para poder acompañarlos y sacarles absolutamente todas las dudas. Los chicos de la franja están desde las 7 de la mañana hasta la madrugada para contestar sus dudas y consultas, así que bueno, esperemos que les pueda servir, y bienvenidos de vuelta a la Facultad de Derecho y a la Universidad Nacional de Córdoba. Con eso, con esta introducción sobre un poco los contenidos y de la modalidad, y algunos consejitos para el estudio de el IECA, esta primer materia de la carrera, vamos a comenzar a hacer un análisis de la historia institucional de nuestro país. ¿Por qué hablamos de historia institucional de nuestro país y no hablamos de meramente historia argentina? ¿Y por qué estudiamos historia argentina, historia institucional de nuestro país, en el marco de un ingreso a la Facultad de Derecho? Esto no es el ingreso, por ejemplo, a la carrera de historia. Se considera fundamental poder conocer el surgimiento, en primer lugar, a través de la historia, como esta ciencia que nos permite conocer los acontecimientos sociales, culturales, económicos, cronológicos, que han forjado, en este caso, nuestra realidad nacional, con la finalidad de poder también conocer cómo se han forjado las instituciones, cómo se ha forjado el ordenamiento jurídico de nuestro país, que da noción a cómo está estructurado el Estado actualmente. Entonces, poder retrotraernos a los acontecimientos del pasado para entender por qué y cómo se constituyeron o se conformaron las instituciones, y a partir de ello, cuáles son las normas que rigen dichas instituciones, es fundamental para cualquier estudiante de derecho, como una base para, a partir de ello, cimentar una serie de contenidos que vamos a ir viendo en el resto de las materias de la carrera. Entonces, un poco eso viene a explicar por qué estudiamos historia en esta materia inicial de la carrera de abogacía. Y para poder trazar un punto de origen de la historia institucional de nuestro país, de la constitución del Estado-Nación, vamos a remontarnos a lo que es principios del siglo XIX, en donde vamos a centrarnos en este hecho histórico que hemos estudiado desde básicamente Jardín de Infantes, que es la Revolución de 1810, como todos sabemos y hemos estudiado a lo largo de nuestra formación previa, nuestro Estado-Nación provenía previamente de, a partir del descubrimiento de América en 1492, en el establecimiento de una colonia dependiente del Reino de España. En este sentido,
posteriormente el establecimiento de los virreinatos en América, dentro del sistema de dominación español, estableció que en esta región estaba constituido el virreinato del Río de la Plata. Adelantándonos hacia fechas cercanas a 1810, vamos a presenciar un acontecimiento histórico de gran relevancia, que va a ser la invasión napoleónica en el Reino de España, que va a deponer, es decir, que va a sacar del trono, va a obligar a abdicar, es decir, a renunciar a su trono, a Carlos IV y a Fernando VII, que eran efectivamente quienes venían detentando, formaban parte de la familia real, y quienes venían detentando legítimamente el poder de la corona española. En esta invasión napoleónica, Napoleón Bonaparte va a nombrar a José Bonaparte como nuevo rey de España, y Fernando VII, quien era el sucesor de la corona, va a ser recluido y encarcelado. En ese sentido, ¿qué sucede con las colonias americanas, en este caso, que dependían de la corona española? ¿Qué pasaba con el virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Alto Perú, como las distintas organizaciones de la colonia que se había tomado en América? ¿Qué sucedía con estos pueblos que formaban parte de la colonia ante la acefalía de un rey legítimo, del rey legítimo de la corona española, que era Fernando VII, y ahora estando ocupado la banca del rey por los invasores franceses? En este caso, empiezan a darse una serie de discusiones en el pueblo, sobre todo que estaba en las capitales del virreinato y puntualmente en Buenos Aires, como la capital del virreinato del Río de la Plata, como el escenario en donde se tomaban las grandes decisiones. En ese sentido, se va a empezar a discutir en esta región del virreinato del Río de la Plata qué va a pasar con la soberanía de la corona española sobre las colonias. En ese sentido, vamos a ver que van a comenzar una serie de discusiones que se van a plasmar en lo que se denominó inicialmente el Cabildo del 22 de mayo de 1810. Parte de este pueblo de la sociedad porteña, de la sociedad de Buenos Aires, reunido en el Cabildo, solicitó al virrey Cisneros, que en este caso era el máximo representante de la corona española en las tierras de ultramar, en este caso en América y puntualmente en el virreinato del Río de la Plata, se solicita poder reunir al Cabildo con la finalidad de discutir qué va a suceder con la soberanía de la corona española, no estando el rey en su trono. En ese sentido, surgieron una serie de discusiones y de debates que van a ser muy disímiles y van a ser encarnadas por distintas personas que van a aparecer en... ¿Se me sigue escuchando? Porque se me apagaron los auriculares. Hola, hola, hola. Sí, Rochi, se escucha. ¿Se me escucha bien o con mucho sonido ambiente? No, se escucha bien. Ok. Bueno, continuamos. En ese sentido, vamos a ver que algunas de las expresiones de este debate sobre qué hacemos con la soberanía de las tierras americanas y puntualmente del virreinato del Río de la Plata sin estar el rey en su trono. Allí aparecieron distintas doctrinas que también vamos a ver en el texto, que los mencionan como partidos en estos debates que se generaron. Vamos a ver, por un lado, que estaba el partido realista, es decir, aquellos representantes que estaban reunidos en el Cabildo que planteaban posiciones defendiendo la soberanía de la corona española, incluso estando el rey recluido, que estas eran las posiciones realistas. Después estaban algunas otras posiciones denominadas revolucionarias,
que eran aquellas posiciones de los de representantes que estando en el cabildo planteaban que al no estar el rey en el ejercicio de su poder, en el ejercicio de la corona española, ese poder va a, digamos, a devolverse, ¿sí? Esta es la teoría de la retroversión del poder de los reyes al pueblo, es decir, esa soberanía, al no estar el rey en su trono, vuelve directamente al pueblo y el pueblo es soberano. Esta era la doctrina revolucionaria. Y después habían algunas doctrinas moderadas que planteaban un término medio en el punto de poder generar un sistema de gobierno alternativo momentáneo, en tanto y en cuanto el rey Fernando VII estuviera fuera del trono, pero que ese gobierno del pueblo que se constituyera en esta región del Virreinato del Río de la Plata se realizara en nombre del rey Fernando VII hasta que este volviera al trono. Esto nos permite como tener estas tres ideas de la cabeza, poder, poder acordarnos y poder ponerle ideas a determinados nombres que el texto nos va planteando. Uno de los referentes va a ser el obispo Benito Lue, que va a plantear que hasta tanto quedara un solo miembro de la Junta Central Española, que la Junta Central era el órgano de gobierno peninsular, es decir, que estaba en España, que tenía como finalidad tomar las decisiones vinculadas a lo que sucediera política, económicamente y socialmente en las tierras americanas, en las colonias americanas. Al no estar el rey de España y el funcionar en el marco de un sistema monárquico, esa junta central no tenía funcionalidad o representación legítima. Sin embargo, este representante del sector más bien realista plantea que en tanto y en cuanto quedara al menos un miembro de la Junta Central en funciones, debíamos considerarlo como representante de la soberanía. Es decir, en este caso, si era, por ejemplo, el virrey, la autoridad que quedaba vigente en representación de la corona, él oficiaría como, en este caso, rey. Ante esta posición de defender la soberanía de la corona española, aún estando el rey apresado y fuera de sus funciones, encontramos otras posiciones, como por ejemplo la de Juan José Castelli, ¿sí? Que aprovechando podemos decir que Juan José Castelli fue un egresado de nuestra casa de estudios, estudió en el Colegio Montserrat, que ya vamos a ver parte de su historia, que es una institución creada en el periodo jesuítico. Juan José Castelli planteaba una posición totalmente contraria al obispo Benito Lue, ya que planteaba una teoría que fue impartida por los jesuitas en su formación y la educación que impartían puntualmente en la Universidad Nacional de Córdoba, que era la teoría de la retroversión del poder de los reyes. Esto está vinculado a la escolástica española, que planteaba que estando el poder de los reyes devenía en principio de Dios, ¿sí? Pero en el marco de un pacto con el pueblo, que el pueblo se lo otorgaba al rey. Al no estar el rey en toma de funciones o en uso de, en posesión de funciones, ese poder se retrotraía, por eso es la teoría de la retroversión o de la reversión al pueblo. En ese marco, lo que decía Castelli, al no estar el rey vigente en sus funciones, ese poder, esa soberanía, va a volverse al pueblo, y en este caso al pueblo de Buenos Aires. Es decir, el pueblo de Buenos Aires tiene que darse su forma de gobierno para definir cuáles van a ser los devenires de, en este caso, el Virreinato del Río de la Plata. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Un segundito, pero por el momento no hay duda, Rosy. Perfecto. Bueno, los invitamos a que vayan subiendo algunas historias, si están con el mate. Yo mientras tanto me voy a preparar un mate acá. Que puedan etiquetar a la franja morada. Después está
Ingreso Derecho 2023, si no me equivoco, Mati. Sí, y ¿Es así? FM Derecho CBA, ya, las dos cuentas. Perfecto, después pasa por el chat ahí cuáles son las cuentas. Si quieren arrobarme, yo soy arroba rochinelato. Ah. bueno, entonces quedamos en estas posiciones de, en primer lugar, estos dos personajes, Obispo Benito Lue, en primer lugar, y Juan José Castelli, en segundo lugar. Y después, ¿qué es lo que decía Castelli? Castelli nos mencionaba que, en el marco de la teoría de la reversión del poder de los reyes, esa soberanía iba a volver al pueblo, impuntual al pueblo de Buenos Aires. ¿Bien? Allí aparece otro personaje, que es el fiscal Genaro Villota, Manuel Genaro Villota, que lo que va a plantear es apoyar esta posición de Castelli en relación a esta línea o esta teoría de la reversión del poder del pueblo, del poder del rey al pueblo, pero va a plantear que el pueblo no está concentrado solamente en Buenos Aires, ¿sí? El pueblo implica la representación de las distintas provincias del interior del virreinato del Río de la Plata. Y asimismo, ¿por qué no?, de los virreinatos aledaños como el Alto Perú o la Banda Oriental, ¿sí? La Banda Oriental como una región dentro del virreinato. Todavía hasta la época. Después vamos a ver que las batallas sobrevivientes van a tomar otro rumbo. Entonces lo que dice Genaro Villota es la importancia de poder llamar para tomar esta decisión de qué vamos a hacer con el poder que nos volvió al pueblo, este poder del rey, que estando el rey apresado, volvió al pueblo. Es muy importante poder llamar a los representantes de las distintas provincias para tomar esa decisión de manera representativa. Y por último, vamos a ver que, o sea, obviamente fueron muchos los debates y las posiciones que se plantearon en este cabildo del 22 de mayo, pero estas fueron algunas de las más representativas de las distintas posiciones. Y después vamos a ver que se suma otro argumento representativo, que va a ser el de Juan José Paso, que planteaba estar de acuerdo con estas posiciones revolucionarias, en sentido de que es muy importante que el pueblo decida qué forma de gobierno va a darse mientras el rey esté apresado, ¿sí?, pero que debía hacerse en nombre del rey hasta tanto éste volviera a estar en sus funciones. Es decir, que de algún modo era una posición más bien moderada, ya que planteaba que era en nombre del rey Fernando VII, ¿sí?, no se disociaba absolutamente del rey, pero, y que era importante poder llamar a las provincias del interior para que enviaran representantes, pero que era muy importante que esta decisión se tomara a la brevedad, ¿sí?, que, como se dice cotidianamente, que no hubiera tanto delay para tomar la decisión de qué iba a suceder con el gobierno de estas tierras. ¿Bien? Entonces, allí vamos a ver cómo se van a plantear estas distintas posiciones, se va a llevar a votación qué posición debía tomar este cabildo del 22 de mayo. Acá el texto nos menciona que hubo 66 votos en relación al partido del virrey, es decir, todavía el virrey estaba presente en el cabildo. Recuerden que el llamamiento a este cabildo del 22 de mayo fue con autorización del virrey Cisneros, que todavía era el representante de la corona en estas tierras. Estas posiciones realistas van a recibir 66 votos, también el partido moderado va a recibir 66 votos, y luego el partido revolucionario va a recibir 92 votos. Fueron alrededor de 250 personas que estuvieron presentes en este debate. Estos datos, estos números no son necesarios y no se los van a preguntar en el examen, simplemente es elementos complementarios como para dar notas de colores que nos permitan entender más o menos cómo se dieron los procesos. ¿Bien? En ese sentido, primaron estas posiciones moderadas en las cuales se planteaba que era necesario poder tomar, poder formar un gobierno propio, pero que fuera provisional hasta tanto el rey pudiera volver a su trono. ¿Sí? Es decir, este gobierno en una primera instancia se va a
intentar organizar en representación de el rey de España. Entonces, estaba chequeando que se viera y se escuchara bien. Vamos bien. Entonces podemos mencionar que se decidió avanzar por esta posición moderada y que todavía el virrey formaba parte de esta discusión. Bien. Se avanza el día 24 de mayo en la conformación de esta junta provisional gobernativa, en donde estaba presente el virrey Cisneros como presidente, el ex virrey, porque si no tenemos rey, pues se desconocía la existencia del virrey y se desconocía la legitimidad de la Junta Central establecida en España. Por tanto, no te podemos, por eso decimos ex virrey Cisneros, y podemos decir que el 24 de mayo se integró esta junta. Sin embargo, esto que Cisneros, que era el ex virrey, estuviera presidiendo esta junta, estaba de la mano de cuatro vocales, que entre ellos estaba Saavedra, Castelli, entre otros, esto hizo mucho ruido, es decir, generó conflicto y desconfianza en muchos sectores vinculados a la milicia, como así también a distintos integrantes del pueblo, o miembros incluso del cabildo, o a algunos representantes de la sociedad que no habían participado del debate y la decisión de que, por ejemplo, Cisneros fuera el presidente de esta junta provisional, porque consideraban que no hacía alusión a esta lógica de la retroversión de la soberanía del rey. Es decir, si ponemos al ex virrey como presidente de la junta provisional, no estamos siendo fieles a esta a esta línea, esta teoría, esta ideología de que si no está el rey en su trono, este poder debe provenir y retornar al pueblo de manera concreta. Por tanto, eso hace esta desconformidad con que Cisneros forme parte de esta junta previsional, hace que el día 25 de mayo, por eso hablamos también de Revolución de Mayo, más allá de plantear todo este contexto que no se dio en un solo día, no fue solamente el 25, sino fue un proceso que se fue dando y que en esta semana de mayo tomó gran envergadura. Vamos a decir que el 25 de mayo efectivamente se avanza con la conformación de una nueva junta. ¿Sí? Que esta va a ser efectivamente la Junta Previsional de Gobierno, que va a estar presidida por Cornelio Saavedra, ¿sí? Puntualmente, pero en la conformación anterior había sido vocal de Cisneros, ahora va a pasar a ser presidente de esta Junta Gobernativa, pero en nombre del rey Fernando VII hasta que éste volviera a tomar el poder. Bien, entre los miembros de esta Junta Provisional Gubernativa, además de Cornelio Saavedra presidiendo, vamos a ver a nombres de estos grandes referentes patrios que hemos estudiado desde el Jardín de Infantes, como Mariano Moreno, Juan José Paso, Alberti, Manuel Belgrano, que era vocal, Castelli, Larrea. Y en ese sentido vamos a ver cómo ya esta va a ser el primer modelo, por así decirlo, de organización de un gobierno de carácter local, un gobierno patrio, ¿bien? La Junta Provisional Gubernativa. Y allí habíamos dicho que hoy vamos a ver entre 1810 y 1820, más o menos, este proceso histórico. Entre medio el texto va saltando, nos lleva un poco al estudio de lo que es la historia de la universidad, que vamos a tener un capítulo apartado vinculado a la historia de la universidad,
Pero ahora vamos a hacer breve mención de algunos puntos para que ustedes tengan un entendimiento un poco más secuencial de cómo plantea el texto y por qué es tan importante vincular la historia de la universidad con este acontecimiento tan importante vinculado a la revolución de esta semana de mayo de 1810, en donde se dieron estos profundos debates, donde se plantearon líneas ideológicas muy diferentes, pero que sin lugar a dudas marcaron el principio de lo que posteriormente va a ser la declaración de la independencia en este territorio. Distinto es lo que sucedió en otras regiones, como es el Paraguay o Bolivia, que era lo que se consideraba el Alto Perú, incluso con respecto a la banda oriental, ya que esta junta provisional, una de las primeras acciones que va a buscar es conceder buscar el apoyo y el reconocimiento de estos territorios, de estos gobiernos aledaños, pero van a encontrar distintas tensiones. Incluso van a encontrar una serie de tensiones hacia adentro del virreinato, como por ejemplo lo que de una u otra manera sucedía en Córdoba, que en este caso estaba Santiago Liniers, Victorino Rodríguez, que ya vamos a ver que va a ser un personaje muy importante y destacado para la historia de la Facultad de Derecho, ya que va a ser el primer profesor de lo que se denomina la cátedra de Instituta. Aquí en Córdoba se había generado un grupo de representantes que estaban en el poder, incluido el gobernador intendente, que eran netamente realistas, es decir, que estaban en contra de que en estas tierras se formara un gobierno patrio por fuera de lo que sería seguir reconociendo la legitimidad de la corona española en estas tierras. ¿Vamos bien? Mati, ¿estás ahí? Sí, vamos bien, Rachi. Excelente. ¿Hay alguna pregunta en el chat, consulta? Anímense a preguntar. Sí, en realidad si podemos resumir sintéticamente de nuevo los argumentos del cabildo abierto y después seguimos. Excelente. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de eso mientras me voy el mate. Vamos a ver cuatro posiciones preponderantes. Vamos a ver, o sea, tres personajes que van a representar distintas posiciones. Por un lado van a estar las posiciones realistas, es decir, aquellos que van a defender que más allá de que el rey esté presado y no esté España bajo el dominio del rey Fernando VII, nosotros como territorio, por así decirlo, debíamos seguir sumidos bajo las órdenes de los representantes de la corona española, que en este caso podría ser cualquier miembro de la Junta Central, como así también, en este caso, el virrey. Cisneros. Por otro lado, había otras teorías vinculadas a, o denominadas teorías revolucionarias, que planteaban que en esta teoría de la retroversión de la soberanía de los reyes al pueblo, al no estar el rey en ejercicio de sus funciones por estar apresado, este poder devenía al pueblo. Por tanto, el pueblo debía tomar su forma de organización propia. Y allí había discusiones entre si el pueblo era la sociedad de Buenos Aires o había también representantes de las provincias. Y por último, había posiciones moderadas, como la de Juan José Paso, que planteaban la importancia de poder avanzar sobre un gobierno propio, ¿sí?, con distintos representantes tanto de las provincias como de Buenos Aires, que era importante poder tomar esa decisión rápidamente, pero que fuese en nombre del rey Fernando VII hasta tanto, o sea, que fuera un gobierno provisorio hasta tanto el rey volviera a su trono. Entonces, las posiciones realistas van a ser encabezadas en primer lugar por el obispo Benito Lue, después, en contraparte, desde una posición revolucionaria, va a estar Castelli,
que planteaba que el poder debía volver al pueblo y que el pueblo era el pueblo de Buenos Aires. Allí luego está Genaro Villota, que plantea que el pueblo, para que realmente haya una representación del pueblo, tienen que estar representantes de las provincias, y por último la posición de Juan José Paso, que es la que mencioné previamente. Eso es como una síntesis de estas discusiones o estos debates del Cabildo del 22 de mayo. Esto, por lo general, siempre hay una preguntita de esto en el examen, así que muy importante poder tenerlo lo más claro posible. No sé si quien haya preguntado, si quiere contestar, si le sirvió la respuesta, si vamos bien. Vamos bien, Rochi. Excelente. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Lo que les mencionaba era lo que les proponía era hacer una breve síntesis de lo que el texto plantea como algunos de los periodos de la historia de la universidad que van a tener correlación con las ideas planteadas en la Revolución de Mayo de 1810. En primer lugar, tenemos que mencionar, poner en escena a la ciudad de Córdoba, no porque esté a la ciudad donde está nuestra universidad y nuestra facultad, sino porque es importante para el estudio y el entendimiento de por qué estos representantes en este cabildo abierto y en este proceso revolucionario de 1810 van a tomar ciertas posiciones. En primer lugar, podemos mencionar en relación a la Universidad Nacional de Córdoba que, bueno, la ciudad de Córdoba, de manera concreta, fue fundada en el año 1573 por Jerónimo Luis de Cabrera, Córdoba de la Nueva Andalucía, y años más tarde, pocos años después, en 1599, yo les menciono ciertas fechas porque en primer lugar, algunas son como bastante icónicas, pero que recuerden, no es necesario aprenderse las fechas de memoria, las fechas solo nos sirven para tener una referencia histórica del tiempo en donde se ubicaron ciertos procesos, pero en el examen no le van a preguntar qué día y año se fundó la Universidad Nacional de Córdoba. O sea, puede ser que haya una pregunta relativa que mencione alguna fecha, pero no va a ser sobre la fecha en específico, sino sobre el acontecimiento o el hecho histórico al cual se refiere. Entonces, decimos que en 1573 se funda la ciudad de Córdoba, posteriormente, en 1599, se va a asentar en estas tierras lo que es la orden religiosa de los jesuitas, ¿sí? Que era una orden así en España, en este caso se van a asentar en estas tierras con la misión de evangelizar y educar, ¿sí? Se van a establecer en el Virreinato del Río de la Plata, en la región del Paraguay, en las denominadas misiones jesuíticas, con los pueblos originarios guaraníes, iban a tener una tarea evangelizadora y de educación muy fuerte en toda la región. Van a fundar colegios máximos y puntualmente la Universidad Nacional de Córdoba. En el año 1610, a poquitos años, imagínense, ellos en 1599 se establecen en estas tierras y en 1610 fundan en lo que es en una manzana, en un claustro que se les otorga por el gobierno de Córdoba, fundan lo que se denomina el Colegio Máximo, que allí el padre Diego de Torres, que era el responsable de la orden aquí en Córdoba, va a fundar este Colegio Máximo con la finalidad de impartir educación en artes y teología, prioritariamente para la formación sacerdotal, pero va a ser como la primera oferta o propuesta educativa de carácter formal en la región, en este Colegio Máximo, en donde Córdoba estaba enmarcada en lo que se denominaba el Camino Real, que conectaba el Virreinato del Río de la Plata con el Alto Perú, que va a ser una región muy importante para el comercio de una serie de productos, de materias primas, y el Camino Real iba hacia las minas del Potosí, en donde se extraía la plata como materia muy importante para la corona, incluso para España y para toda la región. Entonces, este Camino Real era muy importante ya que conectaba distintas regiones. En tanto, Córdoba era un lugar central, regionalmente metropolitano, ya que
está el Mediterráneo, mejor dicho, ya que está ubicado en el centro de la región. Por tanto, venían estudiantes de distintas partes, tanto del virreinato como de otras regiones. Por distintos problemas económicos, el fray Diego de Torres decide trasladar este colegio máximo en estos años incipientes a Chile, pero en el año 1613 aparece el fray Fernando Trejo y Sanabria, el denominado obispo Trejo y Sanabria, muy famoso, que cuando vayan a la facu, al frente de la facultad, en el ex rectorado, rectorado viejo, donde está el museo de la universidad, van a ver una estatua gigante de obispo Trejo y Sanabria, que se lo considera el fundador de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Por qué? Porque él hace una donación económica muy importante, que es la que garantiza que este colegio máximo vuelva aquí a Córdoba, se establezca nuevamente y que años más tarde va a recibir el grado de Universidad de Córdoba del Tucumán, porque Córdoba en ese momento formaba parte de lo que era la región del Tucumán, de donde Obispo Trejo y Sanabria era puntualmente obispo. En esta incipiente universidad se va a enseñar teología, filosofía, gramática, latinidad, y vamos a ver que con digamos, esta impronta jesuita se van a empezar a formar los hijos de los sectores más acomodados, tanto españoles como esta clase social que se iba formando con hijos de españoles nacidos en el territorio, que eran los criollos, se formaban en la Universidad de Córdoba del Tucumán. Años más tarde, vamos a hacer un avance muy significativo, era muy importante, o sea, antes de avanzar un poco más, me quiero referenciar en algunos puntos, la formación jesuita en esto de las posteriores discusiones, incluso del Cabildo del 22 de mayo, van a ser sumamente importantes, ya que los jesuitas lo que van a hacer en estas tierras va a ser nada más y nada menos que introducir algunas ideas vinculadas a la ilustración, ¿sí? Este proceso que permite poner a la razón como una herramienta para explicar los fenómenos de la realidad más allá de la religión. Se estudiaban escritos de John Locke, de distintos autores como Boyle, entre otros. Y también empezaron a introducir algunas teorías vinculadas a esto que se denominaba de dónde provenía el poder de los reyes. Puntualmente, una de estas teorías, que era el pactismo, en donde se planteaba que el poder de los reyes devenía, en el marco de la escolástica española, devenía de Dios, que se lo cedía al pueblo y el pueblo, en un pacto con el monarca, se lo entregaba al rey. Cuando no hubiera rey, este poder provenía nuevamente al pueblo. Entonces, vamos a ver cómo estos miembros de la élite, que luego van a ser los representantes de este cabildo abierto del 22 de mayo y subsiguiente, se van a ir formando en Córdoba, que va a ser la primera universidad de la región, con todas estas doctrinas y teorías. Estas son las corrientes de pensamiento que van influyendo en la formación. Años más tarde, por distintas diferencias con la corona española, porque los jesuitas dependían de manera directa del Papa y no del Rey de España, como así también tenían autonomía económica, en el año 1767, el rey Carlos III de España decide expulsarlos de esta región con la finalidad de poder garantizar que estas ideas de la ilustración, otras ideas que hablaban de, que también son las bases de otras revoluciones, como la Revolución Francesa de 1789, planteaban ciertas líneas de pensamiento que no estaban muy alineadas a lo que planteaba la corona, como por ejemplo esta teoría de que si el rey no estaba en el poder volvía al pueblo. Realmente no era aceptada por la corona en este momento. Por tanto, en 1767 se define la expulsión concreta de los jesuitas de estas tierras.
Y se establece otra orden religiosa como la orden religiosa que va a hacerse cargo, en este caso, de la universidad, que son los franciscanos. Esto estoy haciendo un resumen muy amplio para el entendimiento del proceso histórico que recién vimos desde una línea más de qué sucedía en la universidad, que devino posteriormente en que estas ideas estuvieran presentes en estas tierras. Entonces, en 1767 se establece, se expulsa a los jesuitas y se establece la orden franciscana como la encargada de gobernar la universidad. Y en ese sentido, vamos a ver un hecho muy importante que dentro del periodo franciscano sucede, que es que en 1791 se establece el antecedente de lo que es la actual Facultad de Derecho, ya que se crea la que es la cátedra de instituto. La cátedra de instituto va a ser este primer antecedente de la Facultad de Derecho que nace o se funda el 22 de agosto de 1791, en donde el primer docente que se va a designar para el dictado de esta cátedra va a ser Victorino Rodríguez. No sé si le suena el nombre de Victorino Rodríguez, que va a ser uno de los representantes dentro de Córdoba que estaban en contra de que se definiera un gobierno propio, un gobierno autónomo. Victorino Rodríguez venía de la línea de los franciscanos, que eran quienes tomaron el poder de la universidad designados por el rey, porque venían de una línea de pensamiento que iba a favor de la corona. Por tanto, vamos a ver cómo posteriormente, bueno, Victorino Rodríguez va a tener junto a otros referentes locales de Córdoba un final triste, van a ser degollados en cabeza de tigre por órdenes de la Junta Provisional de Gobierno. Pero bueno, era muy importante poder denotar esto. Sin embargo, vamos a tener un módulo específico para estudiar lo que es historia de la universidad. En esta cátedra de instituta, que instituta es un título romano que venía de lo que se denomina el Corpus Iuris Civile de Justiniano, que era un emperador romano que básicamente ordenó todas las normas que había en el Imperio Romano a través de un compilado que se denominó Corpus Iuris Civile, Cuerpo del Derecho Civil, y uno de esos libros era el libro de las instituciones, que era lo que se utilizaba para la enseñanza y el estudio del derecho. Esto es lo que se empezó a estudiar en ese tiempo en la Facultad de Derecho incipiente de 1791, y también se estudiaba lo que era el derecho real, es decir, todas las normas de la corona española. Por eso también Victorino Rodríguez era un gran representante de la corona española a través de la enseñanza del derecho. Posteriormente vamos a ver que la universidad gobernada por los franciscanos va a pasar a manos de otra orden religiosa, que en realidad no es una orden religiosa en específico, sino va a ser el clero local, es decir, los sacerdotes en este caso de Córdoba, va a asumir Dián Gregorio Funes, que era el párroco de la catedral, como rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en ese sentido, el mismo Dean Gregorio Funes va a tener un rol muy importante en lo que es los debates de mayo de 1810, ya que planteaba incluso la importancia y la necesidad de que no solamente se conformara un gobierno patrio, sino que hasta que se dictara una constitución con la finalidad de poder ejercer un verdadero gobierno revolucionario en estas tierras, independiente de lo que era la corona española, que en ese momento no estaba en su auge, ya que su rey estaba apresado. ¿Vamos bien por aquí? Gracias, Rochi. Hay mucha interacción en el chat, los chicos se van respondiendo entre ellos las preguntas, así que están bastante atentos.
Bueno, cualquier duda o consulta me pueden ir preguntando. Bueno, esto era un breve resumen, ya que el libro nos lo plantea en este orden, de algunos aspectos de la historia de la universidad que han tenido que ver con este proceso de conformación de los primeros gobiernos patrios. En ese sentido, volvemos un poco al proceso en el cual quedamos en 25 de mayo de 1810, en donde se conformó esta Junta Provisional de Gobierno con Cornelio Saavedra como presidente, Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Y vamos a ver que desde 1810 hasta 1820, en todo el territorio se van a generar una serie de disputas vinculadas o tendientes a lo que era la declaración definitiva de la independencia. Porque en un primer paso definimos un gobierno patrio, pero para asumir de manera concreta la soberanía por parte del pueblo, era necesario dictar una declaración de independencia. Este es el proceso al cual nos vamos a encaminar y vamos a ver que durante este periodo que va entre 1810 y 1820 se van a dar una serie de luchas y de batallas, incluso con algunos territorios aledaños como Bolivia y como Paraguay, la banda oriental, entre otros. Podemos avanzar en ese sentido, planteando una serie de procesos que se van a dar en cómo se va a ir constituyendo este primer gobierno patrio. En primer lugar, se establece la Junta Provisional Gubernativa, pero empezando desde el 25 de mayo como punto de partida, pero todavía se veía la necesidad de plantear esto que sobre todo Villota había planteado en los debates previos, que era la representación de las distintas provincias en este gobierno patrio o en este gobierno que se había gestado. Por tanto, recién en diciembre de 1810, esta conformación de Junta Provisional de Gobierno va a tomar que va fortaleciéndose en la necesidad de tener este gobierno propio, pero se va a ampliar con distintos representantes vinculados a las provincias, distintos representantes de las provincias que van a dar una nueva forma de gobierno que se va a denominar la Junta Grande. Bien, paralelamente a la conformación de la Junta Grande, desde ya el establecimiento de esta Junta Provisional de Gobierno en 25 de mayo de 1810, en esos mismos días se estuvieron estableciendo una serie de reglamentos vinculados a cómo iba a ser el funcionamiento de esa Junta Provisional de Gobierno, cuáles eran los límites de esta soberanía, cuál iba a ser el rol de la presidencia de la Junta. Y en ese sentido se iban dando todas estas discusiones en relación a poder constituir y consolidar este gobierno propio y encaminarnos al dictado de una constitución. De la mano de ello, vamos a ver que la Junta Gubernativa va a empezar a entrar en conflictos militares, tanto con el virrey Elío, que estaba todavía en Montevideo, el virrey Abascal, que estaba en el Alto Perú, que todavía estos territorios tenían una fuerte presión realista o influencia, digamos, realista, es decir, defendían a la corona española, cuando ya en este territorio esta lógica de gobierno patrio iba tomando cada vez más fuerza, cada vez más cuerpo. A ver, voy a chequear que venga todo bien. Cualquier duda, consulta, me lo van haciendo por el chat y ahí Mati me la transmite. En ese sentido, hablamos de que hacia fines de 1810 se va a conformar esta Junta Grande que permitió que el gobierno patrio tomara o adquiriera mayor representatividad y una conciencia, a su vez, territorial más de índole nacional. No podemos hablar de Estado-Nación todavía porque no tenemos ni declaración de la independencia ni tenemos constitución, que recién en el año 1853 va a poder dictarse después de una serie de procesos, disputas entre
entre provincias, entre caudillos federales, unitarios, entre otros. Pero sin embargo, vamos a decir que vamos en camino a ello. La conformación de la Junta Grande era positivo en términos de la representatividad de las distintas provincias, esta representatividad regional. Sin embargo, ante los distintos conflictos políticos, las guerras que se iban desatando contra los realistas en distintas regiones del territorio, había que hacer un control interno también, de que no hubiera focos antirrevolucionarios internamente, ni tampoco en las fronteras, porque si no podíamos decaer de este gobierno patrio frágilmente. Por tanto, para operativizar este gobierno patrio se define poder constituir una nueva forma de gobierno que va a tomar el nombre de triunvirato. Este va a ser un nuevo órgano de carácter ejecutivo, que allí en la composición de este triunvirato van a estar en primera instancia Antonio Chiclana, Juan José Paso y Manuel Sarratea. Es decir, que era un gobierno, en este caso tripartito, que era necesario y representativo a la hora de tomar estas decisiones ejecutivas vinculadas al sostenimiento del gobierno, de gobierno patrio incipiente, como también así tomar decisiones vinculadas a la defensa, a la milicia y a la defensa del territorio de los movimientos antirrevolucionarios. Y en ese sentido, años más tarde, esto va a ser el primer triunvirato, se va a constituir en septiembre de 1811, y año siguiente, en 1812, se va a constituir un segundo triunvirato, que también va a tener como miembro común a Juan José Paso, de la mano de Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte. Tener en cuenta esto va a ser importante, puede ser una pregunta del parcial, como estaban constituidos tanto el primer como segundo triunvirato, y reconociendo esta importancia de las funciones ejecutivas que va a tomar. En esto vamos a ver que va a tener algún sentido operativo y estratégico, pero todavía no logramos aunar los consensos para lo que es el dictado de la declaración de independencia. Con finalidad de poder avanzar con el dictado de la independencia de estas tierras, de la soberanía de este pueblo, se va a hacer un nuevo intento en 1813, la denominada Asamblea del año 13. Tenía un fuerte espíritu de poder reunir a los representantes de las provincias para poder dictar y declarar la independencia. Sin embargo, vamos a ver que esta reunión, que esta asamblea, no va a lograr reunir el consenso necesario para la sanción de la Constitución, perdón, la declaración de la independencia, pero sí va a ser muy importante para establecer algunos pasos previos y constitutivos también de una identidad propia y el establecimiento de algunos indicios de soberanía. Puntualmente, la Asamblea del año 13 va, entre otras cosas, crear a partir de los consensos arribados un nuevo sistema de gobierno. Recuerdan que venimos de Junta Provisional de Gobierno, la Junta Grande, que era la provisional, más los representantes de las provincias. Luego vamos a pasar a un sistema de triunvirato, primer triunvirato, segundo triunvirato, y a partir del año 1814 vamos a tener la existencia de una nueva forma que va a ser el directorio, ¿sí? Que ya no va a ser un triunvirato, sino que va a ser una nueva forma de gobierno, que es el directorio. Allí vamos a ver algunos de los puntos más destacados de esta asamblea del año 13, que
va a tener grandes, como decíamos, va a tener grandes intenciones de dictar la sanción de la independencia, tomando algunos antecedentes como la Constitución norteamericana o la Constitución de Cádiz de 1812, Constitución española. Sin embargo, no va a lograr el cometido de la independencia. Pero entre otras cosas, como dije, creó el directorio, estableció lo que era la libertad de vientres, es decir, que a partir de la sanción de lo emitido por esta asamblea, los hijos de esclavos nacidos en esta tierra iban a poseer la libertad, como un hecho muy significativo. Se prohibieron, lo extinguieron o abolieron lo que eran los títulos de nobleza, la abolición de los escudos de familia, que eran todas las tradiciones o estos títulos nobiliarios que sobre todo sostenían el poderío de los españoles que tenían estos títulos nobiliarios entregados por la corona en estas tierras. Se prohíbe lo que es los distintos sistemas, o sea, extinguen los distintos sistemas de cobro de tributo a través de la dominación del trabajo forzado de los pueblos originarios, como era la mita, el llanaconazgo. También así se prohíben, del lado de la libertad de vientre, se prohíben los tormentos, elimina el tribunal del Santo Oficio denominado Inquisición. Y también a las autoridades eclesiásticas que estaban dentro o sea, que dependían todavía de la corona española, no iban a tener autoridad en estas tierras, ¿sí? Como la independencia de las autoridades eclesiásticas. Entre otras cosas, se acuñó la moneda nacional, se estableció el himno, ¿sí? Acuñación de moneda e himno también como elementos de que vamos estableciendo una soberanía, incluso hasta en distintos símbolos patrios. Posteriormente, como vemos, en esta fecha, como les mencionaba, todavía no se había logrado este acuerdo entre las provincias para poder dictar la declaración de la independencia, que esta finalmente, después de distintos vaivenes, va en el año a 1816, puntualmente el 9 de julio, otra fecha histórica muy significativa para nuestro país, y nuestro territorio, se va a declarar en Tucumán lo que es la declaración de la independencia, que va a tener va a tener raigambre en lo que es la declaración de independencia de Estados Unidos, que fue marcando bastante el norte de los procesos políticos y de los instrumentos jurídicos, tanto para nuestra declaración de la independencia como posteriormente para el dictado de nuestra constitución. En ese sentido, cuando en este territorio se declara la independencia y se posee una forma de gobierno propia, vamos a ver cómo se consolida esta teoría de la retroversión del poder en el pueblo, se efectiviza y se corta todo tipo de vínculo con lo que era la corona española. Lo que es necesario, posteriormente a la declaración de la independencia, que es el proceso que va a continuar años posteriores, es efectivamente poder establecer una organización de este Estado-nación a través del dictado de una Carta Magna, que va a ser la Constitución Nacional, que en los años posteriores vamos a ver que va a tener una serie de vaivenes o de ensayos constitucionales para recién llegar al año, después de una serie de ensayos constitucionales, guerras interprovinciales, o sea, batallas entre las distintas provincias y acuerdos o pactos interprovinciales, vamos a ver que estos van a ser los antecedentes para que recién en 1853, 1860, que es el periodo de posterior incorporación de Buenos Aires a la Confederación,
es donde se termina de saldar nuestra Constitución Nacional. Entre estos antecedentes o ensayos constitucionales, vamos a mencionar algunos previos, como por ejemplo el reglamento de 1811, o sea, recordemos que todavía no declaramos la independencia en 1811, pero teníamos un reglamento que establecía cuáles eran las funciones del poder legislativo. Puntualmente estamos todavía no se había iniciado, o sea, ya teníamos lo que era el primer triunvirato en 1811 y se le otorgaba a la Junta facultades de carácter legislativo. Posteriormente, habíamos hablado que en la Asamblea del año 13 se había establecido que el establecimiento de un directorio que comenzó a funcionar en el año 1814, y en el año 1815 se establece un estatuto de funcionamiento de este director, en el cual se le van a establecer cuáles son sus funciones, cuáles son las competencias, la distribución de poderes que tenía poder en el marco del Ejecutivo, pero no así en las cuestiones judiciales. En este ensayo preconstitucional o este estatuto de 1815 se establecían funciones concretas para el Poder Ejecutivo en el marco del directorio, pero no se llegó, por ejemplo, a establecer funciones u organicidad en el marco del Poder Legislativo. Después tenemos otra herramienta, otro instrumento, que fue el reglamento de 1817. Y vamos a ir avanzando hasta distintos ensayos constitucionales. Entre ellos vamos a tener un ensayo constitucional que es el de 1819 y el de 1826, que se van a denominar que son las constituciones unitarias. Ahí ya vamos a ver en la próxima clase cómo entre 1820 hasta 1853 se producen las distintas luchas intestinas o batallas interprovinciales entre las distintas provincias. Se va a conformar lo que son distintas líneas vinculadas a las teorías unitarias o federales en función de el poderío que debía tener, por ejemplo, la capital, o en este caso, no podemos hablar de capital todavía, pero sí Buenos Aires como una de las provincias que tenía mayor poderío económico y político, ya que poseía la aduana. Eso le daba gran preponderancia con relación a las demás provincias y cómo se iba a distribuir ese poder entre las distintas provincias desde una posición federal, o si ese poder iba a residir de manera centralizada en Buenos Aires con las provincias como apéndice de las decisiones tomadas allí. Y por tanto, estos dos ensayos constitucionales previos, el de 1819 y el de 1826, van a ser rechazados porque se los consideró por el resto de las provincias como constituciones de tinte o de índole unitaria, es decir, que no daban garantías de representatividad, de distribución del poder de manera equitativa a las distintas provincias. Hasta aquí vamos, porque ya sería a abrir, digamos, tema nuevo que está esquematizado para empezar a abordar en la próxima clase. Hemos hecho un repaso bastante concreto sobre los temas vinculados a cómo comienzan estas discusiones en el año 1810, pero que sin lugar a dudas es este proceso de la toma de la corona española por parte del ejército napoleónico, cómo empieza a despertar todas estas ideas revolucionarias vinculadas a la Ilustración, vinculadas a nuevas líneas de entendimiento sobre la soberanía. Este proceso genera que en estas tierras, puntualmente, que se estanque estas discusiones en el Cabildo del 22 de mayo, nos permiten reconocer cuáles
fueron las posiciones entre aquellos que querían sostener el poder de la corona, entre aquellos que querían apostar a un ejercicio de la soberanía por un gobierno propio, como así también aquellos que tenían posiciones moderadas. Habíamos mencionado algunos representantes de estas posiciones, como Obispo Benito Lué, Juan José Castelli, Genaro Villota y Juan José Paso. Después, posteriormente, hicimos mención de lo que fueron los distintos los primeros gobiernos patrios. Habíamos hablado de esta junta, esta junta inicial que se generó incluso con el ex virrey Cisneros a la cabeza, que fue el 24 de mayo, que generó conmoción en el pueblo, en la sociedad, lo que generó que en el día 25 de mayo se constituyera la Junta Provisional de Gobierno, con Cornelio Saavedra como presidente, para garantizar un gobierno propio y soberano, diferenciado de la corona española. Posteriormente, esta Junta Provisional Gubernativa va a ser ampliada con representantes de las provincias, a lo que se denominó la Junta Grande. Después, en 1811 y 1812, vamos a ver los otro modelo de gobierno, que van a ser los triunviratos, que van a decantar después de la Asamblea del año 13, en lo que es el directorio de 1814. Entre medio de este entramado vamos a ver algunos ensayos se denominan preconstitucionales o previos a la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816, como fueron el reglamento de 1811, el estatuto de 1815, posteriormente el reglamento de 1817, y los dos ensayos constitucionales de 1819 y 1826. Esto a modo de repaso que hemos podido hacer de estos primeros temas, que, como dije al principio, poder entender la historia de nuestras instituciones y de cómo se fue gestando nuestro Estado-Nación, nos da la pauta de entender posteriormente por cómo se ha constituido nuestro ordenamiento jurídico, cuáles son los fundamentos y los procesos que nos llevaron al derecho que tenemos hoy en nuestro Estado-Nación y cómo se ha conformado ese Estado-Nación. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Estás ahí en el oscuro, Mati? Sí, tengo luz, con la luz del día. Bueno, muchas gracias, Rochi. Acá en el chat están dando gracias, dicen que muy buena la clase, muy claras las explicaciones. A veces con el IECA se complica al principio empezar a estudiarlo, porque son muchas fechas que va y viene el libro, de historia institucional, pasas a historia de la universidad y no sabes cómo ir. Así que bueno, la idea de estas clases de apoyo es que puedan empezar a organizarse con el estudio, sacarse dudas, y el objetivo común de esto es que puedan ingresar todos y todas a la universidad. El viernes, a partir de las 18 horas, vemos la segunda clase, el periodo de historia desde 1820 a 1853, y la semana que viene, a la mañana y a la tarde, arrancamos ya por la mañana con las clases presenciales, y a la tarde también con clases virtuales por este mismo canal. Esperamos que les haya sido de utilidad, y nuevamente gracias, Rochi. Bueno, gracias a ustedes, y les deseo lo mejor. Estamos a plena disposición, y felicitaciones a los chicos de la franja por organizar este tipo de instancias. Muchas gracias. Y saludos a todos. Y bueno, cualquier cosa, si no está en nuestro grupo de WhatsApp, ahí pasaron nuestros números para que nos puedan agregar.